Que está en viaje la doctora María Verónica Marcantonio. ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, para que nos pueda confirmar, ¿están realizando efectivamente allanamientos en Baradero? Exactamente, se está realizando allanamientos en el domicilio de Gastón Peniro y en el negocio, digamos, en el local comercial. Ajá. Yo estoy llegando al lugar. Esto, bueno, es una causa que, en realidad, varias causas que ya se habían iniciado ahí en la ciudad de Baradero. Bueno, ustedes saben que me he apersonado y he hablado con la gente, inclusive me han dejado notas escritas con distintas investigaciones que he iniciado. Esta ya era, cuando yo me apersoné en Baradero, ya estaba iniciada, no es que, pero bueno, reforzó un poco algunos datos que me dieron, o sea, me sirvió muchísimo para la investigación. Tanto entrevistarme con personas como manuscritos que me habían dejado con relación a Peniro. Ajá. Así que bueno, con los elementos probatorios que se fueron recolectando, consideré suficiente para pedir la detención, no solamente el allanamiento, sino la detención de Gastón Peniro por el delito de comercialización de estupefacientes. Y bueno, y el doctor Ricardo Prati, que es el titular está a cargo del juzgado de garantías número uno como subrogante, me hizo lugar a mi pedido. Así que puedo confirmar que Gastón Peniro ya está detenido por el delito que les dije. Y bueno, ¿esta persona tiene un comercio, puede ser? Exactamente, exactamente. No voy a adelantar los resultados de los allanamientos porque no conozco cantidades, pero por lo que me refieren, en los dos, tanto en el domicilio como en el local comercial, se encontró material de estupefaciente. Así que una vez que me apersone ahí en el lugar y realicemos el tentativo y los pesajes correspondientes, voy a poder dar mayor información. Pero bueno, doctora, ¿estaba la Policía Federal también trabajando sobre está esto? La policía, sí, se hizo en conjunto porque también se está haciendo un allanamiento en otra causa, no tiene relación, pero bueno, para aprovechar un poco, ¿no es cierto?, digamos, de alguna manera, para decirlo, que yo vengo hasta acá y los instructores judiciales de San Nicolás, que también se pidieron algún allanamiento en San Pedro. Se está haciendo en conjunto, o sea, son dos causas que no tienen relación entre sí, pero ya hace tiempo que consideré importante unir las fuerzas nacionales y provinciales para poder realizar operativos más grandes y mayor cantidad. Así que hace rato que ya estamos en San Nicolás manejando esta combinación de fuerzas nacionales y provinciales con buenos resultados. Así que, bueno, ahora lo trasladamos acá a la localidad de Baradero. Doctora, con respecto a los otros allanamientos, ¿tiene usted sus instructores en el lugar? ¿Cómo lo está manejando? Están todos los instructores judiciales, bueno, de San Nicolás y en el de San Pedro también, está un instructor judicial de San Pedro, siempre, como yo les digo, para dar transparencia, para que después nadie, o sea, el imputado, ni nadie pueda decir que la droga fue puesta, lo que sea, siempre hay un funcionario policial, judicial, presente en todos los allanamientos, así que eso me da tranquilidad a mí, y después, eventualmente, en un juicio, aparte del testigo de procedimiento, está el funcionario judicial que da fe de lo secuestrado, ¿no? Ya el haber un detenido, digamos, o sea, ustedes tenían datos precisos, había elementos de prueba como para solicitar esta detención. Ahora digo, ¿esto también puede llegar a desprender otra red de comercialización y demás cuando se acredite el delito? ¿O qué cree usted al respecto? Sí. O sea, acá en esta investigación en concreto eran dos las personas investigadas. Ajá. De todas maneras, como ya lo he dicho a otros medios cuando fui, yo realmente me fui muy conforme con mi anterior visita a Baradero porque realmente la gente me dio muchísimos datos, muchísima información que estamos procesando e investigando, ¿no es cierto? Yo ahora voy a hablar de esta investigación y bueno, obviamente muy muy conforme con el resultado, vuelvo a repetir, no solo porque fui con detención, sino que bueno, es importante también, aunque no siempre se da, encontrar material de estupefacientes. Y voy a disponer, si se confirma... Hola. Sí, la escucho. Ah, si se confirma la como me están diciendo, que haya estupefacientes en el local comercial, por supuesto la ley me habilita para disponer provisoriamente la clausura. Así que apenas llegue me voy a estar
contactándose así con gente de la municipalidad para que vaya a efectivizar la clausura del local. Todavía, por supuesto, no sabe cuánto ni cantidad. No, no, por eso, no quiero, si bien... No, está perfecto. No hay problema, yo en un rato estoy llegando, así que no tengo ningún problema que me vuelvan a llamar. ¿Va a brindar una conferencia de prensa por lo que nos dijeron? No tengo ningún problema, al contrario, por eso después lo voy a ver allá, pero sería interesante para hablar, digamos, a todos los medios, también con la gente los instructores judiciales y la gente de Policía Federal y de provincia, que son los que están trabajando ahora. ¿Ya usted está en viaje a Baradero? Estoy llegando, sí. Doctora, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias, que tenga buen día. La fiscal de la UFI 1 de San Nicolás, la doctora María Verónica Marcantonio, confirmando la información entonces.